Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos con la información hasta el momento. Un resumen rápido, porque al rato tenemos ya el directo con Astrid y conmigo, donde hablaremos más a profundidad de estas y otras noticias muy interesantes. Pero en este momento me llama la atención bastante lo que ha sucedido en este agradecimiento que da el presidente mexicano al embajador de los Estados Unidos en México. Un tema que le da un giro. Bastante interesante al tema de la reforma eléctrica porque recordar que, bueno, pues al final de cuentas la reforma pues podría estar afectando a intereses de los Estados Unidos y el hecho de que Estados Unidos, al final de cuentas, pues el representante de Estados Unidos en México es el embajador, ¿no? Ken Salazar, del cual habría dicho AMLO tiene razón en querer hacer un cambio en la reforma eléctrica. Dicho palabras de Ken Salazar. Y esto de verdad que da un giro ahora. Llama la atención que días después de que apenas el presidente mexicano decía, la mina de litio o el litio no lo va a minar China, después de haber arreglado con China, pareciera que es una especie de respuesta, ¿no? De decir, bueno, ¿sabes qué? Pues gracias por no darle esto a China y pues bueno, venga la reforma eléctrica. Es un espaldarazo importante para el presidente, definitivamente. Dice lo siguiente. Las leyes siempre necesitan reformarse, habría dicho el mismo embajador, quien fue uno de los autores, por cierto, de la ley de energía y energía renovable de los Estados Unidos. O sea que sabe de lo que está hablando, no lo está diciendo por decir. Y aparte que, bueno, pues al final, lo que reflexiona, lo que expresa el embajador de un país, es lo que, los intereses de los Estados Unidos en este caso o los intereses del país, según el embajador dice lo siguiente el mismo bueno por cierto este esta reunión eh, se habría dado porque el mismo embajador pues fue a visitar a la cámara a la cámara del Congreso digamos de México dice no vine yo a hablar hoy de la reforma eléctrica no vine a hablar de eso hago un comentario de la reforma pero yo no vine hoy a esta cámara para hablar de eso el comentario es que las leyes siempre necesitan reformarse de aprender de la experiencia yo fui uno de los autores de las leyes de energía y energía renovable de los Estados Unidos como senador en el 2005, 2006, 2007, ya hace muchos años. Y esas leyes se tienen que revisar y reformar porque el tiempo, la experiencia nos da un aprendizaje grande, habría dicho Ken Salazar. ¿Es o no es un espaldarazo? Bueno, ustedes díganme por favor qué opinan, o al fin de cuentas pues sería interesante. Les dejo como quiera la pregunta. Aquí en el en vivo, ¿no? Pues, y si lo ven en el diferido, por favor, también mándenos su opinión. ¿Qué les parece? ¿La reforma debería ir? ¿No debería ir? Bueno, pues al final de cuentas, es un tema que ha llamado mucho la atención en el país, pero incluso fuera del mismo. Y ahora, con un giro muy interesante del mismo embajador de los Estados Unidos. Una reacción por lo que pasó con China en el tema del litio, ¿no? ¿Qué opinan también al respecto? Vamos, pues, a otra información.